Desde ahora, brother, en las noches de terrazas nos soltamos para ver. Son los besos escondidos en lo oscuro del rincón, los secretos mal guardados, es lo que se dice amor. Son los túneles que construimos hoy. Noches de venganza, nos llamamos para ser de instrumentos o medallas de lo que queremos ser. Los rituales repetidos en las esquinas que elegimos, las victorias hechos tatuajes que son de todos, más bien de nada. Son los túneles que construimos hoy. Son los túneles que construimos hoy. Son los túneles. Son los túneles que construimos.
Sos vos la que lleva la cuenta. Yo me perdí en fallidos que no se detectan. Son tan perfectas. Tal vez quemes todo el aire del planeta. Es tan fácil para vos. Quizás cortes todo lo que nos conecta. Esperas un tiempo mejor. Sé que pides todo y no tienes nada. No lo ocultaste bien y me dejaste ver. Tengo algo para vos. Si vos tenés algo para mí, por cómo miras, tal vez tengas un espacio en tu corazón. Por cómo miras, tal vez tengas un espacio en tu corazón. Oh. Por cómo miras, tal vez tengas un espacio en tu corazón. En tu corazón. Tal vez tengas un espacio en tu corazón. Oh. Quedó en mí y nada volverá a ser como antes. Sé que pides todo.
Tengas un espacio en tu corazón, en tu corazón. Hoy tenemos a alguien que recién ha sacado su primer disco, pero que ya se está perfilando como la gran revelación del 2017. Con ustedes tenemos a Alejandro Saporiti. Olis. Conocido como Brother, aka el Ale. Bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Es un placer tenerte. Y una de las primeras preguntas que te quería hacer es cómo nace Brother. Porque vos venís de una banda como Nidos y ahora Brother, que es completamente diferente. O sea, ¿cómo nace? Bueno, Brother nace en un cuarto. Yo siempre estuve componiendo mucho así a lo largo de mi vida y justo hubo un año, que fue el año pasado, que yo le pongo nombre a los años, ¿viste? Y el año pasado le puse el nombre El Año de la Acción. Entonces como que la consigna era llevar a cabo como esas cosas que no habías podido hacer antes en tu vida, ¿viste? Esas trabas emocionales. Entonces dije, loco, voy a sacar mi disco solista, que es una deuda pendiente que tengo de mi vida, de toda la vida, ¿viste? Y entonces dije, bueno, este es el año, y agarré, viste, ahí, los primeros 7 temas que más me gustaban del momento, los últimos, y dije, bueno, chao, esto forma parte de un disco, y después me embarqué en la aventura con Jorge Chiquiar, ahí en el estudio Conceptus Sonorus, y estuve un año, todo el 2016, grabando el disco, y yo dibujo también, viste, soy artista plástico. Y hace un tiempo estaba con Jaime, que es Louta, hoy en día, y estábamos mucho con el tema de los graffiti, ¿viste? Y de los tags, y el chabón siempre fue mucho más grafitero que yo, pero... Y entonces estaba esta cosa de encontrarte como tu nombre artístico dentro de la cultura así como grafitera del tag y qué sé yo, y en un viaje me surgió Brother. Entonces dije, bueno, Brother me parece que es como el mejor nombre que le puedo poner a mi proyecto solista, ¿viste? Sí. Entonces dije, chao, esto es Brother, y así fue como nació Brother. Una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención de tuya y del proyecto Brother es la desenvoltura que vos tenés arriba del escenario, porque para que sepan, es la tercera vez que este chico toca el escenario y ya la rompe, se baila todo, o sea, arengás al público de una manera genial, o sea, ya hiciste un Niceto, ya tuviste en un escenario un Niceto, o sea...
¿Sentís que ser tan buen frontman es algo con lo que se nace o te vas haciendo? Yo me acuerdo que cuando era chico y hice una de esas actos escolares, ¿viste? Sí. Me tocaba disfrazarme de rana y me acuerdo que, ¿viste? Probé, fui a los ensayos, todo, probé sí. todo, pero el día de la función salieron las primeras dos ranas y quedaba una, que era yo, no salía y me vinieron a decir, dale, boludo, tenés que salir. Y yo dije, no voy a salir. Así que no sé si se nace con sí. la habilidad de ser frontman, porque ese día no salí al escenario y dejé tirado a mis dos amigas ranas. Pobres ranas. Pero sí, siento que con el tiempo fui desarrollando una desinhibición importante. Uh-huh. Y además... bueno, la experiencia obviamente te va formando en eso de ser frontman en cuanto a primero perder eso que te decía, la desinhibición en frente de gente, porque estar en un escenario es estar, suele ser en altura, con las luces direccionadas a vos sí. y con todos los ojos y la energía como de la gente puesta en cada uno de tus movimientos. Sí. Entonces es como una... Tenés que estar muy seguro también de vos, ¿viste? De cómo estás, de cómo te movés, de qué es lo que estás haciendo. Y por otro lado, también ser frontman es generar un vínculo con la gente. Sí. Que me parece que va más ahí, capaz sí con eso que me decías, innato, que tiene que ver con tu habilidad de ser honesto, ¿viste? ¿Crees que tiene que ver con eso? O sea, que se... Sí, sí, ni hablar. O sea, yo creo que uno, si uno puede intentar crear un personaje y formarse como... Que de hecho lo han hecho un millón de personas y de eso se trata el teatro, ¿no? Pero me parece que a la hora de comunicar una canción tuya o algo así, tu mejor personaje sos vos mismo. Entonces, en ese sentido, creo que me logré como crear mi identidad. Igual, ¿viste? Es mi tercer recital, sí, así nada. Que todavía estoy como descubriendo cómo vestirme, cómo moverme, pero vamos por ahí. A mí lo que me da cuando te veo en vivo es como esta... por ahí, ojalá no te moleste la comparación, pero esta cosa como bailás y cantás y tu música es muy bailable, también las letras tienen, no son letras vacías, sino que tienen un sentido. En algún momento digo, no sé, onda como que perfilás como un Justin Timberlake de acá, te imaginás, se baila todo, nos morimos todos ahí en 2 minutos. Pero digamos, tenés como esa cosa sobre el escenario, sobre el escenario que llama mucho la atención y que aparte, digamos, que cuando uno te ve, tiene como el show completo. O sea, porque no es vos solamente tocando y tus coristas, sino que veo que también involucras muchísimo a la banda. Porque eso también lo haces con las coristas, en Niceto, tipo, chicas, vengan, bailen, sacudamos al público. Digamos, ¿a dónde te gustaría llevar tu show? O sea, ¿cómo escalaría después de...? Porque es tercero y ya estamos acá. Mirá, a mí me parece que hoy en día como que lo más lindo que uno puede aspirar como artista es que su show sea una cosa como muy atractiva, ¿viste? Que no quiera sacarle los ojos de encima ni un segundo. En ese sentido, para mí, ¿viste? La comparación con Justin Timberlake me encanta, porque primero soy fanático de Justin Timberlake, me encanta, bien. Pero me vuelve loco. Bien, bien. Escuchen los discos que tiene, son porque tremendos. Son tremendos. Y aparte... Hoy en día y siempre, el artista tiene que ser muy completo, ¿viste? Tiene que saber moverse el cuerpo, porque este año lo aprendí, que es que uno puede estar sin su instrumento, que a veces es como tu armadura también un poco frente a la mirada del otro, ¿viste? Sí, porque está el otro, tu instrumento y vos. Claro. Entonces como que capaz si tu instrumento está tirando la data suficiente es como un escudo, ¿viste? Pero sí. Cuando no lo tenés... Sos vos y tus movimientos, tu cara, tu flow, tu ataque. Todo. Entonces, y es muy loco porque hay veces en donde capaz un movimiento tuyo genera un efecto mucho más poderoso que el acorde mejor tirado. Uh-huh. Entonces, aprendí mucho este año a que la relación que uno tiene con el cuerpo y el vivo y cómo haces para expresarte con esos movimientos genera un impacto muy poderoso. Y por lo de la banda, me parece que sí, ¿viste? Me armé una banda grande también porque me gusta la idea de que sea un show en donde haya mucho que mirar
y que tengas como muchos integrantes, y también porque la música en un punto también lo necesitaba, uh-huh. ¿viste? Porque el disco lo grabé yo solo en un sí. estudio en donde tu imaginación no tiene fin, ¿viste? Claro. Capaz cuando uno está laburando en una banda hay unos márgenes un poco más seguros que tiene que ver con cómo es la formación, cuáles son los instrumentos que cada uno toca. Yo salí desde el vacío absoluto. Sí. Entonces tenía esa capacidad de ir agregando cosas sí. que después para llevarlos al vivo a veces, ¿viste? Querés ponerlas y que no es que haya una pista salvadora que claro. te esté ahí como... Y todos los arreglos los hiciste vos, ¿verdad? Todos los del disco, todo lo que está ahí es pura cabeza tuya. Es laburo mío y con Jorge Chiquiar también, que estuvo tirando un montón de cosas y estuvo ahí de segundo padre del disco. Sí. Y, pero sí, o sea, el disco salió, como te dije, en un cuarto, uh-huh. como creo que salen todos los discos hoy en día, o sea, no es que sea nada innovador en ese sentido, pero es un disco que grabé en mi casa y que después lo llevé al estudio para darle como esas vitaminas y esa fuerza y replantearlo y sí, salió así, como... Yo estoy muy contento con el disco porque es mi primer disco. Gran así disco. Que es como un primogénito. Mm. Es una puerta hacia un nuevo camino musical en mí que me va a acompañar por toda la vida. Sí. Y además es una reexpresión de mi momento actual en la música. No te digo quién soy ni quién voy a ser, porque justamente pretendo cambiar también. El señor produce las fiestas Brech en Niceto, guitarrista de Nido, ahora tenés Brother, o sea... ¿Cuál es tu próximo paso como creativo que sos? Wow. Y hacer el equilibrio entre las tres. Que ya ahora es... Conseguirme a alguien que me claro, ayude. Sí, dejar de trabajar así caretamente, no sé. Sí. Mirá, yo creo que tengo muchos proyectos en este momento que merecen mi plena atención sí. y toda mi energía. Es no te voy a mentir que es una tarea... titánica, porque hay que tener la cabeza para estar en tres lugares sí, muy distintos total, sí. y exigentes a la vez y dar lo mejor, pero bueno, yo estoy en un momento de plena formación de como profesional, como artista, como todo, uh-huh. y en ese sentido, viste, estoy re orgulloso porque me está yendo bien. O sea, te está yendo bastante bien. Y estoy como... No sé, como con ganas de seguir aprendiendo, ¿viste? Creo que todas estas áreas que me decís, tipo, tienen muchas enseñanzas para darme todavía. Así que, sí. pero aprendo rápido, así que estoy como cebado. Vas, tipo bala. Sí, te sí, he hecho sí. una bala. Y bueno, y para ir terminando, ¿qué significa hoy Brother en tu vida? Una expresión muy honesta e íntima de cuál es mi visión musical y artística. Me parece que Brother es son esos tres puntos suspensivos que te sí. ponen al final de algo, que es como un continuará. Brother es esto, es un proyecto en construcción y que me tiene muy excitado. Brother es explosivo, señores y señores. Uh-huh. Bueno, Ale, muchísimas gracias por venir. Y nada, escuchen el disco Brother, el cual lo van a encontrar en YouTube, también en Spotify. Uh-huh. Hoy en día. Y si tienen la oportunidad de ver al señor en vivo, no se lo pierdan. Así que bueno, gracias, genio gracias de la vida. Bueno. Nos quédense ahí que ya volvemos. Justo me llamó. Bueno, me estaban esperando. Qué bien como corté el teléfono. Qué bien. Hola.